Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a 2/3 de sus efectivos. ¿Y si ponemos algo de música? Han hecho redadas por toda la ciudad. Todos están nerviosos después de lo de ayer. Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jericho. Cuando lleguéis, busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho, pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario, ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Tenemos que coger un autobús. Hay que buscarle un refugio a Alice. Yo sí. No hacían nada malo. Ni los policías les dispararon sin más. Fue una carnicería. Había androides. Solo nada. Y llegó la policía y abrieron fuego. Sé que solo son máquinas, pero... Parece de personas que buscan su libertad. Tras la crisis androide y la neutralización de todo. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez.
Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en 2 horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. De todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado. Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de 2 horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía o instalaciones militares. Si está preocupado por su seguridad, llame al número que hay en pantalla y las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir el androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente violentos. ¡Rápido! Thank you.
sabías desde el principio. Solo que no querías verlo. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí. Para siempre. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Según la presidenta Warren, somos una amenaza para la seguridad y hay que exterminarnos. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Es un desastre. Están masacrando a nuestro pueblo. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra, pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. ¿Qué sentido tiene ser libres si no seguimos vivos? No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. No olvidemos quién es el enemigo. No luchemos entre nosotros. Tiene razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. El diálogo es la única vía. Iré yo solo. E intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tú solo vuelve. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy
Un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Espero que no tengamos que usarla. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Te vienes conmigo. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. Nuestra causa es justa y somos más de lo que ellos cuentan. Solo queremos vivir en libertad. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Únete. Ven con tu pueblo. Eres uno de nosotros. Escucha a tu conciencia. Es hora de decidir.
Van a atacar Jericó. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. Salir de aquí. ¡Vamos! 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 Atención, Delta avanza sobre su posición. Simon y Josh. No lo sé, nos separamos. Vienen por la cubierta superior. Tendremos fuego cruzado. Debemos huir, no podemos hacer nada. Hay salidas en las plantas segunda y tercera. Buscadlas y saltad al río. Tenemos que volar, Jericó. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene razón. Saben quién eres, querrán atraparte. Ayuda a los demás, luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. Nuestro pueblo. ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No vamos a dejarte aquí! ¿Verdad, Kara? ¡No podemos dejarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No voy a dejarte! ¡Kara, no! ¡No te muevas! Has debido hacerlo. No puedes poner a Alice en peligro. Vete antes de que vuelvan. ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré. Alice es lo único que importa. No quiero dejarte aquí, Lucer. No te preocupes. Ya os veré en la frontera, ¿vale? Idos, cuidad la una de la otra. Ah!
Sí, estoy bien. No podemos quedarnos. ¡Hay más por aquí! ¡Seguidme! ¡Marchaos ya! ¡Deprisa! Equipo Gamma, corto. ¡Tango! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No disparen! ¡Marcus! ¡Mira esto, Marcus! ¡Marchaos ya! ¡Id con los demás! Busca a North. Os veré luego. ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! ¡Alto! ¡Abajo! No te muevas. Venga, vámonos de aquí. Deprisa, debemos irnos. Tenemos que salir de aquí. ¡Ah! Es
tarde, Marcus. No podemos hacer nada por ella. Vámonos. ¡Vamos, fuego! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa, rápido, vamos! Detonado un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. Evacúen la zona. A todas las unidades, evacúen el barco inmediatamente. Esto no ha terminado. Thank you.